Buenas tardes a todos que nos ven en este commit de FIF y en una iniciativa que ya se ha vuelto tradicional desde el 2017, que aproxima a líderes y trae contenidos importantes para el escenario de la salud y de la innovación en Brasil. Tengo a invitados ilustres. Son líderes de dos startups que están con nosotros, que es nuestro hub de innovación y que han permitido una convivencia grande, intercambios que compartiremos un poco de lo que se ha dado en las empresas en este escenario de innovación con miras a la aplicación de la tecnología, la aplicación al diagnóstico y al tratamiento de problemas en la vida diaria de nuestro país. Mi nombre es Fernando Zueli, soy Head de Rita Saúde, una plataforma de ecosistema del grupo Saving que surgió en marzo del 2021. Nuestro rol es conectar a los aliados del grupo Saving, a los pacientes de nuestra comunidad, como forma de mejorar el encuentro de los pacientes con los prestadores de salud, haciendo con que la salud sea algo cada vez más democrático y de mejor calidad. Le pasaré la palabra a Paulo y a Yuri para que se puedan presentar y podamos empezar esta charla. Vamos, Paulo. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con estos dos grandes y hablar un poco sobre diagnóstico, tratamiento y prevención. Soy Paulo Melli, soy cofundador y CEO de Pixel. Es una startup que hace parte del parque tecnológico que surgió a través de la academia, de una base y una investigación científica. Y utilizamos la inteligencia artificial para el desarrollo de soluciones de apoyo al diagnóstico, exámenes de análisis clínicos, como también en la patología. Estamos con este trabajo que se viene desarrollando desde 2018. Como aliados está el laboratorio Saving. Y cada vez más hemos profundizado nuestras investigaciones como forma de colocar a disposición no apenas de los laboratorios, como de la población, herramientas que brinden mayor precisión y costos reducidos. Claro que cada vez más tenemos que dar acceso a los diagnósticos. Y para nosotros es un gran placer estar con ustedes esta tarde para que podamos intercambiar estas informaciones. Muy bien, Yuri, cuéntanos un poco de GlucoGear y qué es lo que han hecho y tu historia. Muy bien, Fernando, gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes y discutir estos temas que no solo forman parte de mi vida, pero también cada vez más de todos nosotros, los brasileños. Para traerles el contexto, tengo un background en la industria farmacéutica, en el sector de salud, por lo tanto. Creamos GlucoGear con el tema de la digitalización de la jornada de cuidados de pacientes diabéticos. Sabemos cómo es complicada y difícil la rutina y la vida y cuáles son las dificultades del diabético en su vida diaria. Entonces, una de las formas de facilitarle la jornada y mejorar el comprometimiento y facilitarle la vida es a través de la digitalización, una mejor conexión entre los profesionales de salud y los pacientes y disponibilizar el análisis de datos necesarios para que el equipo de salud pueda tomar decisiones más específicas para el tratamiento de la salud. Esa es Google Trends, nuestra plataforma de terapia digital para ayudar en la jornada de cuidados.
Muy bien, genial. Es interesante porque actualmente al hablar de salud digital hay un punto en común, sea en terapias o en la inteligencia artificial, que es la calidad del dato, cómo se lo captura, cómo se organiza el dato en salud y es un prerrequisito para cualquier agenda o debate siguiente. Y la semejanza tanto de Pixels cuanto de Google Gear es que las dos empresas dependen de la captura de datos. Y la calidad de la captura de datos es algo que es un mensaje inicial para todos que nos escuchan, porque puede ser que una persona que está involucrada en la salud digital y dando sus primeros pasos, ¿cómo puedo participar de cosas de las que estoy muy distante? Suelo decir que si una persona organiza sus datos de forma eficiente, de forma que los datos se puedan utilizar en próximas capas, eso ya ayudará mucho. Y quisiera empezar con una pregunta, una para Paolo y otra luego para Yuri. Sabiendo que existe una necesidad de organizar los datos, quisiera que comentaras, Paolo, ¿cuáles son las tendencias en el mercado de salud al hablar de inteligencia artificial y cómo es importante que ese mercado esté preparado para que pueda participar del ambiente de inteligencia artificial? Y bueno, y a continuación la pregunta para Yuri es, sabiendo de la realidad de inteligencia artificial, ¿cuáles son los perfiles de los clientes que este escenario se benefician de las soluciones de GlucoGear? Bueno, el mercado de diagnósticos, Fernando, es una tendencia. Y todos los estudios indican un camino en ese sentido del uso masivo de la inteligencia artificial dentro de un ambiente de diagnósticos. Si analizamos cómo funcionan los grandes núcleos técnicos operativos de los grandes laboratorios, de las grandes redes, se ve que ya hay mucha tecnología involucrada. Pero al mismo tiempo, en una pasada rápida, se ve que hay mucha utilización de análisis que se hacen por profesionales a través de microscopía óptica. Siempre hay algún profesional que busca algún patrón, muchas veces por detrás de un microscopio, y consideramos que son oportunidades de desarrollo para que cada vez más los estudios tengan una mayor productividad y un mayor grado de asertividad. La idea de la inteligencia artificial es que cada vez que más alimentes, en nuestro caso, que adquieras más patrones sobre el examen, que la aumente la acuracia. Pero es importante mencionar o desmitificar el tema de la inteligencia artificial. Solemos escuchar la siguiente pregunta. La inteligencia artificial viene como un tsunami y te acabará con una serie de empleos. En el área de salud no funciona realmente así. O sea, necesitamos la inteligencia artificial para dar un soporte mejor o mayor para que el profesional realice un laudo con más precisión y que esté más seguro de las decisiones. Ese sería un primer aspecto, pero la tendencia, de acuerdo a las últimas investigaciones, es que en la próxima década se utilice de forma masiva en los diagnósticos la inteligencia artificial. Al analizar el lado de las empresas, si tomamos, por ejemplo, el mercado brasileño, podemos dividir a los laboratorios en laboratorios de gran tamaño, pequeño y mediano. Las grandes redes han trabajado fuertemente en la innovación, sea a través de iniciativas propias que crean áreas de innovación o a través de la atracción de otras empresas, startups, por ejemplo,
para que ayuden en el desarrollo de las innovaciones. El proceso de transformación digital, vemos que se da mucho más rápido en las grandes redes de laboratorios, en algunos hospitales de gran tamaño también, pero cuando nos dirigimos a los laboratorios medianos y pequeños, esa no es una realidad tan común, no solamente en el área de diagnósticos, pero como en cualquier área. El tema de la transformación digital debería ser una prioridad en la planificación estratégica de cualquier CEO. Si la empresa no tiene la estructura para hacerlo, que busque realizarlo a través de la atracción de otros negocios. Actualmente hay muchos procesos en los que se atrae startups para resolver problemas de la empresa y ayudarlos en la aceleración de la innovación. Lo veo de la siguiente forma: el mercado de diagnósticos cada vez más incluirá la inteligencia artificial en su rutina, es una realidad. Y las empresas tendrán que acelerar el proceso de transformación digital. Maravilloso, muy bien. En este contexto de transformación digital, uno de los temas que nos llama mucho la atención está el libro El Cuarto Paradigma, que habla de descubrir los datos, los nuevos datos. Algo que me parece muy interesante al hablar de transformación digital es que existe una cultura direccionada a recibir, a hacer la decisión con base a datos de buena calidad. Al hablar de la aplicación de un algoritmo de inteligencia artificial sobre determinado diagnóstico, incluso sobre una acción de prevención, creer en la información o tomar una decisión con base a la información exige de la empresa y del profesional una nueva forma de pensar, un nuevo mindset que solo la transformación digital proporciona. Quisiera entonces extender mi pregunta a Yuri. ¿Qué perfiles de pacientes son esos que GlucoGear ha trabajado? ¿Tiene un impacto? ¿Cómo funciona en la rutina de los pacientes de GlucoGear? Muy bien, Fernando, creo que es un tema muy importante. Hablamos tanto de transformación digital y la base es literalmente no apenas es una transformación completa, no nos basta con la herramienta. Las personas la tienen que adoptar y que los procesos no se alteren. De esa forma, obtendremos lo máximo de valor de los datos y de la transformación digital. A partir de ahí, partimos del principio del usuario que adopta la herramienta y cómo eso se da bajo nuestra perspectiva en nuestra plataforma Google Trends, que es una plataforma para diabetes. Siempre hubo un estigma de que funcionaría o habría una mayor adhesión de diabetes común y que los de diabetes tipo 2 no la utilizarían. Pero hemos visto lo opuesto. Hemos notado que se utilizan por diferentes perfiles de poblaciones, por distintos grupos terapéuticos, diabetes tipo 1 y tipo 2, y resulta en una generación de valor bastante grande. Pero ¿cómo se genera el valor para el usuario? Eso sí es distinto. Ahí está la regla del juego, tal vez. Y de la misma forma, el tema sobre la literacia tecnológica, partiendo del punto de que personas de más edad tienen menos literacia tecnológica, y eso lo hemos visto. Hemos observado que empieza a ser una barrera a partir de los 65, 70 años. A partir de ahí cae la literacia tecnológica y empezamos a tener algún tipo de dificultad. Hasta esas edades lo vemos muy bien. Observamos en nuestra rutina
que las personas están muy digitalizadas, usan celular, computadora, entonces creo que es una de las premisas que existía y que han caído por tierra. Considero que como nación o como población, cada vez estamos más preparados para realizar una transformación digital impactante. Habíamos comentado de prevención y diagnóstico que dependen mucho de la transformación digital, del punto de vista de observar los datos, las herramientas con credibilidad y a partir de ahí tomar una decisión. Y Paulo comentó muy bien las necesidades de transformación y tú, Yuri, comentaste que la impresión que hay sobre la literacia digital. Y quisiera entonces pasar a la próxima etapa. ¿Cuánto del trabajo de ustedes ha impactado al profesional y en la toma de decisiones y a la construcción de los tratamientos? Ahora voy a empezar con Yuri. ¿Cuáles han sido los resultados, Yuri, de la terapia digital de GlucoGear y de Google Trends en el tratamiento de los pacientes? Y luego le paso la palabra a Paulo para que podamos entender cómo ha sido la adopción de los laudos y de esas tecnologías de parte de los médicos que piden los exámenes y de los clientes de los laboratorios en los que se han aplicado. Bien, Fernando. Es un aspecto fundamental. Al fin de cuentas, la herramienta viene para hacer con que se facilite y se aumente la productividad nuestra como seres humanos en la interacción social y en nuestra actividad en la sociedad. De la misma forma en el sector de salud. Aquí el objetivo de la transformación digital en nuestra plataforma es que no solo sea una herramienta de soporte diario para el paciente que lo guiará en la rutina de autocuidado, pero también los datos obtenidos hacen con que el equipo de salud de forma remota logre acompañar al paciente de forma asertiva y ajuste el tratamiento. Entonces, hay un cambio de paradigma y muchas veces de proceso de cuidado bastante importante dentro de las instituciones de salud. Uno de los aspectos principales, si hablamos específicamente de diabetes, la mayor parte de la conducta terapéutica se tomaba con base al examen de hemoglobina glicada. Glucada. Ahora pasamos a otro momento en el que tenemos datos continuados de este paciente, que es una transformación en la que pasamos a tener datos de cómo está el paciente y cómo evoluciona a lo largo de los días, e incluso cómo oscila dentro de un mismo día. Y con eso el equipo profesional logra construir el proceso y la jornada de cuidados para algo mucho más asertivo, personalizado e incluso un cuidado más asertivo y recurrente con el paciente. Para un equipo de salud, por ejemplo, pueden hacer un acompañamiento del paciente de forma diaria, ver si tuvo una hipoglucemia, hiperglucemia, y con base a eso evaluar el tipo de tratamiento de forma más rápida, ajustarle el tratamiento al paciente en el ciclo de consultas que pueden tardar 3, 6 meses hasta 1 año para volver a una consulta y hacer un ajuste terapéutico. Ahora lo podemos reducir el tiempo de ajuste al tratamiento para 1 semana o 15 días. Ahí está el cambio de paradigma de procesos en el que ayudamos a traer eficiencia al sistema de salud, mejorando la vida del paciente, pero de hecho brindando una velocidad al tratamiento que reduce su riesgo de eventos adversos, complicaciones y que al fin de cuentas impacta todo el sistema de salud. Entonces, creo que esa sería la principal
cambio que hemos tenido entre los profesionales. Y con base en eso, con los datos en tiempo real, haciendo un informe ya preparado para analizar, facilita también la atención por parte del equipo médico, facilita la comunicación, entender lo que debe ser ajustado, notificado en ese tratamiento y da toda esa rapidez al proceso. Y se gana también en eficiencia y en las instituciones de salud. Y respondiendo también la otra pregunta, los perfiles de las instituciones con las cuales trabajamos, son los proveedores de salud, con un equipo médico de enfermería, disciplinario, con ofertas y servicios diferentes de estas instituciones, o también de enfermedades crónicas, cuidados también en ese sentido, o los operadores de salud que tienen ese cuidado coordinado con esta jornada digital para los enfermos de diabetes, incluso para las farmacias, también para ofrecer un servicio adicional a sus clientes y también a la comunidad médica. Y completando, disculpe, con la pregunta sobre los beneficios que hemos generado. A lo largo de todo este proyecto en la plataforma, el año pasado ya hemos visto a la adopción y vemos el beneficio clínico para la reducción de la glucemia. También entre 30 y 90 días ya hubo una reducción bastante grande en esta hiperglucemia, evitando las hospitalizaciones y las complicaciones a largo plazo. Ese es el objetivo principal terapéutico y clínico. Con la adopción de la herramienta, hemos logrado mejorar y aumentar, reduciendo el riesgo de estos pacientes. Entre 30 a 90 días es algo significativo. Y además de esto, hay un corte de 3 meses de adopción de la herramienta de implementación. 80%, 90% de los pacientes usuarios han evolucionado y llegando a los 80, 90% de la población dentro de este objetivo glucémico. Y también llega a 30% de comprometimiento, de compromiso de estos pacientes y que ha subido también con 50 a un 50% de ese compromiso son pacientes que utilizan semanalmente esta herramienta. Y todo eso que favorece a los enfermos de diabetes. Y eso es muy relevante y está directamente relacionado a la parte química. Es un beneficio en el tipo de activación de los pacientes en los cuidados coordinados con la adopción de esta herramienta. Y también tenemos relatos de pacientes que dice que la herramienta ha ayudado a facilitar esa comunicación entre el médico-paciente y de los enfermeros también. Y los pacientes ven esto con mucho ánimo porque la institución de salud puede acompañarlo y está cuidándolo a él, acompañando para saber cómo están sus niveles glucémicos. Y la percepción de valor en este sentido del paciente con la institución ha cambiado bastante. Y este es un relevante y gran factor en todo el tratamiento y en el ciclo de cuidado de este paciente. Muy bien. Pablo, cuéntanos ahora cómo eso también ha impactado en la solución con sus clientes, especialmente con los médicos a la hora de toma de decisión con mayor exactitud. Cuéntanos. Fernando,
Durante ese periodo de pandemia, algunas presentaciones que hicimos, yo traía una frase del director de la OMS, que las personas están sufriendo y muriendo por falta de diagnóstico. Y era muy interesante esta frase, porque generalmente que las personas decían, es lógico, estamos durante la pandemia, pero esa frase había sido dicha en 2018, en el lanzamiento de la primera lista de exámenes esenciales para diagnósticos in vitro. Entonces, durante la pandemia, eso parece bastante claro, pero antes a uno se lleva un shock justamente por eso, porque cuando uno ya está en la industria farmacéutica, uno piensa así, ok, sí, esto es la medicación esencial y el diagnóstico es importante, pero la medicación es importante para el tratamiento. Pero cuando uno escucha esa frase que las personas están muriendo por falta de diagnóstico, eso nos impresiona bastante. Y cuando empezamos a desarrollar la solución Pixel, no solo por el aumento de productividad, reducción de costo de los laboratorios, principalmente en cómo podría auxiliar el profesional de salud a dar o atender más rápido al paciente. Porque el paciente es que tiene urgencia en recibir esos resultados. Entonces, por eso resolvimos hacer con un microscopio automatizado que fotografa todas las imágenes y un algoritmo identifica el patrón que se está buscando en ese examen y devuelve a la pantalla de la computadora un resultado con la identificación del objeto. Y viendo inicialmente, sí, esto parece una solución que puede ayudar bastante a los laboratorios, en 2019, recibimos el contacto del Ministerio de la Salud con un desafío. Y si yo coloco su equipamiento, microscopio automatizado dentro de un navío que visita todas las poblaciones ribereñas para poder hacer un examen de prevención de cáncer de colon de útero, y un médico en Manaus pudiese hacer el informe de este examen. Entonces nosotros respondimos, si hubiese una conexión con internet entre el barco y esto fuese conectado y subiese a la nube y hiciese toda esa tecnología, lo hicimos sí porque el barco era de la Marina. Y en este momento estamos negociando con la industria, con fabricantes de este equipo, que se quedó interesado en fabricar este microscopio, porque vende para más de 100 países. Pero nos dijeron la solución portátil que puede tener en el interior de India, con un médico en la capital haciendo el informe, eso sería la mejor cosa del mundo. Y eso es sumamente importante por la rapidez del diagnóstico, porque muchas de esas personas en esos lugares ni siquiera tienen la oportunidad de realizar esos exámenes y recibir esos diagnósticos. Fuimos entre 2018 y 2019 invitados por la Universidad de Sur en Malawi, donde quedaba a unas 2-3 horas de la capital. Y la primera cosa que nos llamó la atención fue que algunas startups del Valle de Silicon se negaron a participar, no quisieron ir. Y eso me llamó la atención, porque siempre se dice, el Silicon Valley, ¿y por qué esas startups no quisieron ir? Uno de los motivos era que ninguna de las ideas tenía energía eléctrica. Entonces, ¿cómo se va a llevar tecnología a una región remota si no hay ni energía eléctrica? Y cuando se tienen estas soluciones, como Yuri comentó, que se está desarrollando, ¿se le da una posibilidad o es una posibilidad más amplia que va más allá del laboratorio? Y uno puede empezar incluso
en la posibilidad futura de que los laboratorios, algunos ya tienen algunos modelos, diría experimentales, de unidades móviles, que las si el saving tuviese un carrito desplazándose por todo el país, oh, miren qué maravilla. Hay un proyecto, varios proyectos desarrollándose en esa dirección, porque como ya lo dijo Yuri, esa rapidez de entregar ese diagnóstico lo más rápido y preciso, y más además de la adopción por parte de los laboratorios, lo que hemos visto es que si uno se guía por la curva de adopción de la innovación, siempre nos centramos en aquel 16% inicial, ¿no? Que serían, que son los early adopters, ¿no? Entonces, exactamente, ya adoptan la innovación. Y entonces uno termina con estos negocios que desarrollamos siguiendo un camino un poco inverso, contrario a lo que los manuales generalmente sugieren. De repente, sí, se lanzar localmente y después crecer en espiral hasta llegar al gran cliente. Y con esto ya ha hecho varias pruebas en ese camino. Por eso, y otras veces hay que comenzar por el camino contrario. Empieza por el mayor y después llega al menor, abriendo oportunidades. Estos planteamientos me hacen recordar una cosa que yo escucho con frecuencia, que la tecnología y salud digital necesitan caminar de una manera en que obligatoriamente abran acceso, mejorar la calidad de salud, y eso está, creo, en el propio manual de las directrices estratégicas de la salud en esta mitad de la década del 2022-2025. Y cuando uno plantea estas cuestiones de ampliar el acceso, y Yuri plantea la cuestión de tener la herramienta digital de manera que gane autonomía y se pueda cuidar mejor de la salud, obteniendo resultados objetivos de un individuo que puede tener una vida limitada porque tendría que pasar por diálisis o también una operación de retina o amputación. Y como no va a tener nada de eso, cuando se ve esta solución presentada de esa manera, es muy interesante porque son soluciones que no son una capa de costo en el sistema. Es un error bastante grande estar enfocando en una solución, pero muchas veces tienen un negocio, no una solución. Allí está el interés de crear una capa más en el sistema. Porque muchas veces ya no se soporta ninguna capa de costo. Por eso hay que pensar en alternativas que traigan eficiencia, calidad y amplíe el acceso. Lógicamente, con herramientas de tecnología de información y comunicación. Me gustaría felicitar las iniciativas. Conozco bastante de la fotopía. También he acompañado eso por la Skylab, el proyecto de Pixels, y me imagino que todo eso ha hecho una diferencia grande en el escenario general. Voy a pasar la palabra nuevamente para ustedes para que dejen un mensaje final. Un minuto para cada uno, un ping-pong, digamos así. Bien, voy a empezar aquí. Creo que para hacer el cierre o la conclusión de lo que usted ya comentó, vemos una transformación digital que no solo viene en transformación del punto de vista de adopción de tecnología, sino en la adopción de procesos y visión de un sistema también. Cómo opera ese sistema. Y a partir de aquí necesitamos ver en la prevención, acelerar un diagnóstico rápido. Por ejemplo, en el caso de diabetes, ya tenemos cerca de 30% de la población con diabetes que todavía no fue diagnosticada. Son más o menos 5 millones de personas que todavía no fueron diagnosticados con diabetes.
y habría que acelerar ese diagnóstico por tecnología. Luego, una vez hecho ese diagnóstico, dar el tratamiento rápido, lo más rápido, para y ajustarse este tratamiento para que durante ese ciclo de tratamiento de enfermedades crónicas, reducir el riesgo de eventos adversos, complicaciones, que le quita la calidad de vida a las personas y que crea costo mayor al sistema con hospitalizaciones, operaciones. Entonces, aquí tendría que haber un cambio en el operativo del sistema, mirar a la prevención, diagnóstico y tratamiento correcto lo más rápido posible para reducir los impactos de la calidad de vida y también extender la expectativa de vida de la población. Y eso va a traer una economía para el sistema de salud, con las intervenciones que pueden evitarse más adelante. Este es el principal punto que nosotros como participantes del sistema tenemos que adoptar, esa transformación. Bien, el recado que me gustaría dejar es, yo hablé mucho en la cuestión de acceso, pero el acceso que puede ser visto de dos maneras. Uno, a través de los laboratorios privados, y allí también sería un recado para hospitales, clínicas y laboratorios de medianos y pequeños. Y al contrario de lo que uno piensa, las soluciones de startups son sumamente accesibles. Busquen esas soluciones que van a tener bellísimas sorpresas. Y mientras en cuanto a la población, tenemos casi 60-70% de la población no tiene seguro privado de salud. Una sugerencia que les puedo dejar es que los organismos que incentivan la investigación, ciencia, y muchas veces consigue a un recurso para desarrollar estas soluciones, FAPES, FINEP y otros órganos que financian estas investigaciones, que hagan una conexión con el Ministerio de Salud, porque muchas veces uno recibe esos recursos, recursos que no son reembolsables, tiene que desarrollar la investigación, pero no necesita devolver ese recurso, y que podrían ampliar el acceso de la población a través del SUS, del Sistema Único de Salud. Sería tal vez una manera de volver a retribuir el apoyo financiero que hemos recibido cuando participamos de un programa de ese tipo. El recado está dado. Quiero agradecer en nombre de Saving la presencia de Paulo, Yuri y la organización también del evento. Deseo una excelente tarde y un buen final de semana.